Poli, hoy los saludamos desde uno de los sitios más importantes de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro. Así es, Angie, nos hemos dado la tarea de recorrer cada uno de los pabellones y nos hemos encontrado con increíbles escritores, libros y muchas otras maravillas sobre literatura. Este, como todos los años, es habitual que nuestra universidad haga presencia en este evento. Hace algunos días se lanzó el libro Reflexiones sobre la responsabilidad social en el siglo XXI a cargo del profesor Billy Escobar, quien también es decano de la Universidad de Ciencias Sociales. Bueno, este es un texto novedoso que lanza el Politécnico Gran Colombiano, denominado Reflexiones sobre la responsabilidad en el siglo XXI. El gran aporte es que es una reflexión de derecho comparado, o sea, vienen tratadistas europeos y latinoamericanos, de Brasil, de Italia, del Perú, y tratadistas colombianos que han abordado el tema de la responsabilidad en sus distintas perspectivas. En este caso, esencialmente, se limitará la incapacidad para realizar o cualquier tipo de trabajo, o reducir el trabajo que estamos haciendo de manera habitual o profesional. Realmente, molto grato. Hay coordinatori. Estoy muy agradecido con el coordinador de este libro, porque elaboró un producto verdaderamente apreciable y estoy seguro que contribuirá significativamente con el progreso de los estudios jurídicos en Colombia. Significativo. Este es un homenaje a la familia Gran Colombiana, a los directivos del Politécnico por habernos apoyado. ¿Y por qué es importante esto? Porque este es un texto que, si bien es cierto, es de puro derecho, está relacionado con todos los actos de la vida. Nos encontramos en el pabellón de Macondo, que en esta oportunidad es el invitado especial de la feria. Se trata de un homenaje al escritor colombiano de todos los tiempos, Gabriel García Márquez. Pero eso no es todo. La feria está llena de conferencias, foros, exposiciones y miles de textos para todos los gustos. Nuestra compañera María Parra recorrió los diferentes pabellones y miren lo que encontró. Iniciamos el recorrido en el pabellón número 3. Allí encontramos a decenas de expositores jóvenes, amantes del cómic, las historietas y las caricaturas. Después llegamos al mundo mágico de Macondo, donde los visitantes pueden vivir una experiencia multimedia alrededor de una de las obras más emblemáticas del Nobel Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Estamos en el stand del Politécnico Gran Colombiano, donde podremos encontrar toda la información acerca de los programas académicos y las publicaciones. Para todos los alumnos del Politécnico, una invitación muy especial a venir a la feria. Los esperamos, vengan, ojeen, miren, disfruten de la Feria del Libro, que es un gran evento. No se lo pierdan. Un saludo para todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Los invitamos a nuestro stand porque tenemos muchos libros que les van a interesar para la universidad. Terminamos este maravilloso recorrido, gracias por acompañarnos y recuerden que un libro es la puerta abierta para un mundo lleno de creatividad. Angie, ¿tú qué estás leyendo? May, un libro muy interesante acerca de un desencanto amoroso. ¿Y tú? Ay, qué rico, a mí me encanta leer sobre historia y me encontré precisamente con este libro que es de periodismo, pero habla sobre historias de nuestro país que han quedado en el olvido. Qué rico, pero te tengo una mala noticia y es que se nos acabó el tiempo. Sí, definitivamente el tiempo se pasa volando y más cuando uno está disfrutando. Así es, pero estará solo un abrebocas para toda nuestra comunidad. Ahora los invitamos a que se planillen y vengan ya mismo a la Feria del Libro. Aquí encontrarán un montón de pabellones increíbles. Y les recuerdo que si se han perdido alguna de nuestras emisiones, las pueden ver haciendo clic aquí. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como /poligran, en Twitter nos encuentran como @poligran y en Instagram nos encuentran como @poligrancol. Un abrazo para todos ustedes. Chao.